Bueno, Marcela Tauro, siempre ya saben lo que nos gusta acá en la Confitería del Museo de Arte Decorativo. Estamos en el primer piso. Todo. Pero el tema es Zaira Nara. Forlán. Forlán, porque Zaira Nara, pobrecita, va. Me pongo en el lugar de Zaira. Nos ponemos en el lugar de Zaira Nara. Se estaba por casar hace 2 meses y ahora él apareció con otra chica. Un nuevo amor, muy parecida a Zaira Nara. Es modelo uruguayo, se llama Victoria Sarabia y está en Milán. También, las fotos que están no son así. Sí. A los besos, pero es una modelo uruguaya que lo habría conocido en Uruguay y que ya la llevó a pasear por Milán. Ah, y la habrá conocido antes, entonces. Claro, dicen que hace 2 meses que está casando. Y es un aire muy bonita y es muy parecida a Castaña. Para mí que la invitó porque la extraña a Zaira. ¿Vos decís? Vos con la teoría porque de esa. Decía. La teoría, porque viste, ella en las notas, Zaira Nara hace como que nada. Deja la puerta abierta. Sí, y aparte, viste, los ítems para ser novio de Zaira son complicados. Dice que el próximo, o sea, le va a costar para formar una familia. Conseguir para mí que está diciendo voy a esperar, le está avisando a él que ella, va a esperar. Ella, sí, pero ella. Yo creo que él no él no vuelve, a mí me parece que él no vuelve. ¿No? Pero se mantiene, viste, que los hombres suelen mantener en general el estilo de mujer. Ahora, por ejemplo, viste que vino Evangelina Anderson, que vino de España para bailar acá en Bailando. Y el rumor típico, cuando viene, porque aceptó y ahora venir de acá hasta fin de año, el rumor que está instalado es que estaría en crisis con De Michelle. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Viene De Michelle en la semana que viene? Sí. A ver, en España las versiones fuertes es que él estaría ya en una crisis que él no la soportaría más, que no era la mujer de su vida. Esa es la frase que dicen que dijo. Nadie la tiene confirmado eso. Ella lo niega. Bueno, vamos a ver. Vamos yo a ver, espero que no, porque ella está divina. Pero no por infidelidad, por ahí no se llevan bien. ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Te acuerdas? Sí. Viste, ellos las buscan, siempre volvemos al tema, las buscan, que sean chicas de revistas, vedettes, monas. La quieren encerrada en la casa. En la casa, esposa así y no madre. Se puede. Ay, no, así no se puede. Y no, las chicas quieren trabajar. Elijamos qué comer. Ay, de todo, empecemos por lo que quieras. Uso producto Silkay para tener un pelo fuerte, brillante y sedoso. Silkay, el secreto de las divas. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. City presenta. Hoy tengo un reloj Feroz para el verano con correa de colores, esta turquesa, lindísimo. Me maquillo con productos Rimmel London, se los recomiendo. Busquen el look del verano con el colorido de las flores. Por tercera vez consecutiva, diseñadores argentinos presentaron sus colecciones Primavera-Verano 2012 en la Semana de la Moda de Nueva York, de la mano de la Cancillería Argentina del embajador Luis Klecker de Aeropuertos Argentina 2000. Se realizó en el Lincoln Center y hubo 1000 invitados. Rosenfeld,
es especialista en divorcios. Se la conoce mediáticamente en general por los divorcios. Pero vamos a hablar ahora de un tema que atañe a la familia, como puede ser las compras en el supermercado. Así es. Bueno, eso es para demostrar. A mí me pasó las rebajas de los supermercados, uh-huh. Después vas y es esa rebaja de un 20, un 30% es sobre una pequeña cantidad de compra. Absolutamente. Y eso no lo ponen, lo ponen en las letritas chiquitas. Bueno, precisamente a raíz de hechos personales, o sea, yo tuve esa vivencia personal y a partir de ahí empecé a investigar y me di cuenta que verdaderamente estas son cuestiones que hay que denunciar. ¿Por qué? Porque partamos de la base que la gente va engañada a un supermercado, esa es la palabra exacta, sí. Porque ve un aviso que dice tiene un descuento de un 20, de un 30, de un 15% sobre todos los productos. Sí. Esa no es la realidad. Cuando llegas a la línea de caja, te enterás que lo que estaba en una letra obviamente importante, con lo cual fue el gancho por el cual sí. Vos fuiste al supermercado. Sí, a mí me pasó. Yo también lo he vivido y de hecho está que tengo en este momento unas cuantas denuncias en defensa del consumidor, pero lamentablemente estas instituciones se manejan con mucha lentitud. No investigan, no sancionan y lamentablemente hacen que todos estos supermercados, que no son los únicos responsables, sino que también hay otras empresas que también se dedican a eso, a utilizar letra grande para vender y atraer al consumidor. Y letra chiquitita con un montón de eximentes con los cuales vos no tenés la oportunidad de quejarte, sino cuando ya pasaste, por ejemplo, la línea de caja. Claro. Es decir, vos vas ilusionado creyendo que tenés un descuento impresionante, que eso es lo que te hace consumir, sí. Porque si no a veces no consumiríamos la totalidad de los artículos que compramos. Cuando pasás la línea de caja y te encontrás con tu ticket, te encontrás con que no todos los productos tuvieron ese descuento. Con lo cual, señora, fíjese más la letra chiquitita que la letra grande. O sea, sigue siendo lo de siempre. Hay que leer hasta la letra chiquitita. Con lupa y con anteojos, triple faz, porque no alcanza. La letra es tan imperceptible que verdaderamente todos somos objetos de una pequeña defraudación al momento de ir al supermercado. Muchísimas no están gracias. Eximidos los abogados. Muchísimas gracias. Hagan como yo, vayan a DemiCenter para tener manos y pies siempre cuidados. Pidan los esmaltes de colores que son lindísimos. Expertos en depilación. Los accesorios de Île-de-France para terminar una imagen. Esta importante gargantilla artesanal, muy sentadora, los aros colgantes con mucha luz, la pulsera tradicional, el anillo moderno y este importante solitario. Cuido mi pelo en Andrea, Leticia me lo corta, Evelyn me hace shining, Leonor me lo peina y Diana me lo lavó. Los zapatos de Bonifaz sin shopping, unas sandalias comodísimas con plataforma. Clínica y Cirugía Estética Doctora Diana Chugri, 20 años de trayectoria. Presentó City. Marketing Plus, Internet para empresas. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estuvo en Punta del Este. El Hotel Conrad se prepara para la exitosísima Oktoberfest. Va a ser el 9 y 10 de octubre, el fin de semana largo, traten de ir porque es buenísimo. Además, ¿cuál es el mejor restaurante del hotel? El Saint-Tropez. Con este fondo de maquinitas, si digo que estoy en Punta del Este, obviamente estoy en el Conrad. Y más si la vemos a Silvina Luna, que es la cara visible de este hotel maravilloso. Silvina, hay muchas novedades para el fin de semana largo, del 10 de octubre, el 12 de octubre. Sí, exactamente. Vos viste que no paramos, siempre tenemos alguna novedad. Y bueno, este 12 de octubre también, porque se viene Electric Light Orchestra, este grupo bueno, británico espectacular con el famoso Tren a Londres, no el último Tren a Londres. Así que va a ser dos shows increíbles, va a ser el viernes y el sábado, hay entradas a partir de $49, así que bueno, muy accesible a todo el mundo.
Y también tenemos el Oktoberfest, que yo también... Estoy desesperada que no voy a poder venir, porque voy a estar en Chile, porque me encanta esa fiesta. No, no, es increíble. Hay más de 20 marcas internacionales que van a estar participando con sus cervezas. Hay comida típica, bailes típicos, realmente es increíble. La gente se mata por esta fiesta, igual que la Feria del Vino. Son dos eventos realmente, bueno, que convocan muchísima gente, y todos los turistas y la gente que viene de Buenos Aires especialmente, y de toda la Argentina, y de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, bueno, quiere estar en el Oktoberfest, así que... ¿Y cuáles son de los restaurantes que tiene el hotel el que más gente atrae? Y bueno, Las Brisas, porque está abierto 24 horas y tiene una vista increíble al mar, pero si hay que destacar uno es Saint-Tropez, sin lugar a duda, porque tiene una cocina mediterránea increíble. A veces la gente dice, pero no sabía que era tan bueno, pero un risotto, un cordero, no, no, es increíble la gastronomía excelente que tenemos acá. Bueno, y es una chef, justamente una mujer, que hace unas cosas riquísimas, así que bueno, también invitamos a la gente a venir a Saint-Tropez, porque realmente es un espacio gourmet muy, pero muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Acá estamos con Nicolás Zunino, que es el jefe pastelero del hotel, no solamente de este restaurante Saint-Tropez. Y acá tenemos una muestra de las cosas riquísimas que hace. ¿Cuál es el postre que más te piden? Bueno, en realidad siempre la vedette es el chocolate, así que tenemos algunos platos que tienen como una degustación de chocolate. Y el postre en realidad que más sale es una variedad de todos los postres que tenemos en la carta. Tipo esto. Tipo esto un poco más grande, con todos los postres de la carta en chiquititos, sí, como para que la gente pueda probar un poco de todo. Horror, qué tentación. Sí, sí, sí. ¿Y quiénes son más golosos, ellos o ellas? Ellas, lejos. ¿En serio? Ellas. Sí, bueno, las mujeres siempre. Entonces me siento identificada. Bueno, sí, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Para una ocasión especial, la doctora Diana Chubri aconseja la dieta de la saciedad, cómo adelgazar sin tener hambre. Veamos cómo se puede realizar. Se puede hacer, Cecilia, es un truco, convengamos que es un truco, es un mecanismo de compensación válido, por supuesto, de la mano de un médico y siempre fraccionadamente, les voy a decir cómo. Pero como les dije, para 3 o 4 días, para luego volver a la absoluta verdad, que es a la buena nutrición y a la sana nutrición. Bien, ¿cómo podemos empezar rápidamente para estar desinflamadas, depurativamente, sin la famosa dispepsia que tenemos todas las mujeres que tomamos agua y nos hinchamos y ya saben que eso es ovárico? Empezamos 3 o 4 días antes con un desayuno, con 1/4 litro de agua, con infusiones, sobre todo es válida los té verdes, los té rojos, y 100 gramos de una fruta que puede ser, suponte, una lonja de melón o una manzana, que es bien depurativa y es fantástica la manzana, sobre todo roja. Bien, durante el día, infusiones, caldos desgrasados con una gotitita de salvado de avena. Podemos almorzar una proteína, 200 gramos de un pescado azul, siempre digo con pasto crudo o cocido. Pasto, le podemos poner tomate, sí, el cociente gramo-caloría del tomate es 0, quiere decir de que tiene mucho volumen. Obviamente, si le agrego el salero y muchísimo aceite de oliva, es apenas una cucharadita. Muy bien, a la tarde lo mismo, otra infusión con una fruta, una pera, una manzana, una lonja de melón, 4 o 5 frutillas o grosellas o arándanos. Para cenar, nuevamente, un plato de sopa de verduras frescas o un chop suey de vegetales sin salsa de soja, porque es muy salada. Un chop suey tiene más o menos de vegetales unas 200 calorías aproximadamente. Puede ser un omelette hecho con claras y una verdura de espinacas, de zapallitos, etcétera, y una gelatina. 3 o 4 días, pero recuerden, fraccionadamente. Cecilia, ¿por qué insisto en esto? Si pasan más de 2 horas y vos no le das a tu organismo algo para que trabaje y se mantiene en actividad y gaste ATP, el cerebro, tu organismo, piensa que vos lo vas a someter a un ayuno mayor de esas 2 horas. Entonces, ¿qué hace? Ahorra. Y engordamos. O sea que el secreto no es dejar de comer, sino comer fraccionadamente a lo largo del día. 3 o 4 días, ¿eh? Truco para volver a la alimentación normal. Se nos acaba el programa. Antes les recomiendo el último libro de Florencia Bonelli. Si les gustó Indias Blancas, compren esta saga. Se llama Caballos de Fuego. Este es el segundo libro de Caballos de Fuego. Yo leí el primero, es buenísimo.
La historia sucede en la actualidad entre Buenos Aires, París y África. Cómprenlo. Les mando un beso inmenso y los espero sin falta la semana que viene. Chao.